Quan veus Nerearias com persona, la trobes encara més jove si penses a la llarga carrera literària que té al darrere. El Elefante de Marfil, la seva última novel·la, és la més ambiciosa. El sisme de 1755 que va arrasar Lisboa i que es va notar a Sevilla és el punt de partida d'una història que traspassa tres generacions d'una mateixa família, propietària d'una impremta sevillana. Bueno, El Elefante de Marfil es una novela que tiene un poquito de todo. Yo creo que es una novela que, a pesar de comenzar a mediados del siglo XVIII y que eso puede dar lugar a pensar que se trata de una novela histórica, no solamente es eso. Yo creo que se trata también de una novela de aventuras, es una novela de intriga, es una novela de amor. El amor está muy presente en la novela y también es una novela de costumbres. El Elefante de Marfil es una búsqueda, la búsqueda de unas reglas del juego, el juego del ajedrez y una familia, una saga familiar, tres generaciones de una familia que tiene una imprenta. Y a través de esa imprenta se va narrando la historia de una ciudad que en este caso es Sevilla, pero que podría ser cualquier otra. Al principio, cuando me planteé El Elefante de Marfil y pensé en la ciudad de Sevilla, de repente me vino a la idea, a la cabeza, esa imagen de la conquista de la ciudad cuando el rey Fernando vino con su hijo, que el que sería después el rey Alfonso X el Sabio, y ese asedio durante 2 años a las afueras de Sevilla. Alfonso X el Sabio, todo el mundo sabe, era un gran amante del juego del ajedrez, y me vino esa imagen de asedio como una especie de planteamiento de partida de ajedrez. Ellos iban con caballeros que formaban parte de órdenes militares, llevaban una virgen, que era la Virgen de las Batallas, que también está en la Catedral de Sevilla ahora. Iban acompañados de un religioso que luego sería más adelante el obispo de Sevilla, don Remondo. Y me parecían todos ellos piezas de ajedrez. Pero es que luego, además, al otro lado, el otro bando, el bando musulmán, defendía su ciudad con una torre, la Torre del Oro, que estaba ahí cortando el río, para defender a otra torre, que era la Torre de la Giralda, con lo cual todo aquello se me planteaba como una especie de juego de ajedrez y me pareció perfecto para la novela. A partir de ahí, la novela se plantea con inicio, medio juego y final. Cada personaje tiene una función, como ocurre en las piezas del ajedrez, y luego también cada partida que aparece dentro de la novela es una partida que se ha jugado realmente por grandes maestros de ajedrez, con lo cual el mundo del ajedrez está muy presente en la novela. No es la función principal, o sea, no es el tema principal de la novela, no es el ajedrez, pero sí que es verdad que está planteada toda ella como una especie de partida de ajedrez. También me apetecía mucho que aparecieran en la novela los típicos y tópicos personajes de la Sevilla del 18. Me apetecía que apareciera el bandolero, la cantante de copla, el torero famoso, porque además el torero que aparece en la novela, Costillares, fue un torero real. Me apetecía que aparecieran los afrancesados. Tenía muchas ganas de utilizar esos personajes tan típicos y tópicos, pero que realmente existían para que aparecieran en la novela. Además, hay otra cosa más que es novedoso en lo que he hecho hasta ahora dentro de la literatura, y es que he mezclado muchos personajes y se ha convertido casi en una novela coral. Nunca había escrito una novela coral y cada uno de los personajes tiene mucha fuerza, cada uno tiene su propia personalidad, incluso los malos no se parecen en su maldad entre ellos, cada uno tiene su propia razón y su propia manera de demostrar la maldad, y me parecía muy, muy interesante. Y hay un personaje también muy tierno dentro de la novela, Mamita Lula, una esclava negra del siglo XVIII, algo también muy sorprendente para la gente que ha leído la novela, que no sabía que en Sevilla había esclavos negros en ese momento, ¿no? Una propuesta de esta ruta, de la ruta del Elefante de Marfil, que se está pensando, pues eso, para ahora, para la Feria del Libro, para recorrer todos los encuadres de esta novela. Y es que en realidad ocurre en Sevilla ocurre una cosa que ocurre con las ciudades bonitas, ¿no? Que hay grandes cosas muy bonitas dentro de la ciudad, y eso hace que las cosas pequeñas, también bonitas, de la ciudad queden un poco como opacadas. Y hay rincones preciosos que pasamos todos los días por delante de ellos y no los vemos, y que yo creo que esta ruta de la novela hace hincapié en que uno se fije un poquito más en esos rinconcitos. El trabajo de documentación ha sido muy satisfactorio, porque se disfruta mucho, es una especie
proceso de detective privado, el ir recopilando datos, que esos datos luego sirvan para tus personajes, para disfrutar con ellos, crear el personaje, hacerle su vida, su carcasa, unirlo con la historia real, unirlo con la ciudad, es un proceso delicioso, yo realmente lo disfruto muchísimo. Pues la idea surgió curiosamente haciendo el doctorado. Nos trajeron unos papeles para demostrarnos que en realidad las noticias, la historia del periodismo siempre había sido igual, la objetividad no existía y desde el principio, igual que ahora, El Mundo, el ABC y El País no dan la noticia, la misma noticia, de la misma manera, pues también pasaba antes, ¿no? Y entonces nos trajeron la noticia del terremoto de Lisboa que afectó a la ciudad de Sevilla, nos la trajeron redactada por diferentes medios de comunicación de la época. Entonces aparecía la Gaceta de Madrid, en la cual solo había una pequeña reseña en la que decía que había habido un terrible terremoto, pero que afortunadamente los reyes estaban a salvo. Y otras relaciones de sucesos que habían salido de las imprentas más famosas del momento, contando ese desastre del terremoto de una manera dramática, dolorosa y emocionante, y que fue lo que realmente me conmovió. Y una de esas relaciones de sucesos salía de las imprentas de la viuda de Haro, una mujer sevillana. Luego, avanzando, investigué y vi que había muchísimos más documentos. Ella dirigió la imprenta durante muchos años y a partir de ahí me dio ese punto de inicio para imaginar el resto de la novela. Yo escribo lo que me gusta leer y yo soy muy de escritora, muy lectora de escritores latinoamericanos. Me gusta, bueno, como decías, Gabriel García Márquez, Cortázar. Me gusta mucho toda esa riqueza de lenguaje que se utiliza en Latinoamérica. Es verdad que todavía se mantienen muchas palabras que a lo mejor para nosotros ya han quedado como un poco arcaicas y yo creo que siguen conservando esa riqueza de lenguaje. Y sí, yo creo que hay esa cierta sensación de que uno al final termina escribiendo lo que le gusta leer, ¿no? Y termina convirtiendo, bueno, pues eso, sus escrituras en esas cosas idílicas que a ellos les hubiera gustado tener entre las manos. Ahora mismo ya están vendidos los derechos de traducción a 7 países. Ahora, dentro de unas semanas, me voy a Italia porque la novela sale en Italia. Pero fíjate que lo que me resulta más atractivo de todo esto es que El Elefante de Marfil o Ars Mágica, la novela anterior, que también se ha traducido a 9 países, a 9 idiomas, lo que me resulta interesante es que son novelas que hablan, por ejemplo, El Elefante de Marfil habla de Sevilla, de personajes como bandoleros, bailaoras, afrancesados, La Giralda. Y al final resulta que todos estos personajes se convierten en algo universal porque pueden disfrutarlo igual cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿no? Porque está vendido en Dinamarca, en Finlandia, y ellos también se han sentido identificados con estos personajes, con lo cual ese sentimiento de cada uno de ellos con toda su fuerza es un sentimiento como muy universal, ¿no? Y ha llegado a todos estos lugares.